El Chevelle fue uno de los modelos populares de Chevrolet más vendidos de su era y sigue siendo codiciado por muchos coleccionistas. Presentado el 26 de septiembre de 1963 y construido entre los años 1964 y 1977, el Chevelle está disponible en una amplia variedad de estilos de carrocería, desde una versión coupé deportiva de dos puertas a un sedán de cuatro puertas. El Chevelle original de 1964 tenía una distancia entre ejes de 292,1 centímetros. La longitud exacta era la misma que el Chevy del 55 al 57. El modelo de alto rendimiento conocido como Super Sport estuvo inicialmente disponible con un motor V8 283 Ci que contaba con 220 caballos de fuerza, no muy diferente de como era el Chevy 57. Esto llamó la atención de los fanáticos de la marca. Mientras que Chevrolet seguía viviendo en el pasado, tratando de ser nostálgico con sus clientes, otras divisiones de General Motors miraban hacia el futuro, pero esto no duró mucho, y para mediados de 1964, el motor del Chevelle superior entregaría 300 caballos de fuerza. En 1965, Chevrolet subió la apuesta de nuevo. Para empezar, se aumentó la potencia nominal del 327 a 350 caballos, conocido como el RPO motor L79, que se convirtió en el motor estándar en la versión SS para ese año. Luego se pusieron a trabajar en lo que sería el primer V8 de bloque grande, el 396 Ci, también conocido como el Mark IV. Así nacía la era de los muscle cars. Por desgracia, para los fanáticos de Chevy, había un problema. Solo 201 Chevelle Super Sports iban a ser construidos con el motor de nuevo desarrollo en ese año. Este motor raro y especial solo venía disponible como un paquete opcional completo. Sería conocido como RPO Z16 y el Chevelle sería diferente a todo lo que vino antes. El motor llegó en forma de un 396 Ci y 375 caballos, conocido como el L37. Complementando esta buena dosis de mayor potencia, una gran cantidad de costosos componentes. El Z16 recibió una mejor suspensión para mejorar su manejo y la tracción. Una transmisión manual de 4 velocidades fue utilizada para proporcionar al conductor una experiencia de conducción más personalizada. La Muncie fue la primera y única caja de cambios disponible para el Chevelle Z16. Chevrolet pretendía dar la imagen que el Chevelle era un auto de calle y no de carrera. Por eso, incluye todas las comodidades de confort y como opcionales, un tacómetro, un velocímetro de 160 millas por hora y un interior de lujo con sus cinturones de los asientos traseros para ayudar a mantener a los pasajeros en su lugar. Una radio AM/FM, tablero acolchado y el espejo del lado del conductor remoto vinieron como equipamiento de serie. Los Chevelle Z16 parecían muy similar en el exterior en comparación con otros modelos Chevelle de ese año, salvo por el hecho de que estos vinieron equipados entre las luces traseras por un faldón que lo convertiría en estándar en todos los modelos Super Sport en el resto de los modelos de los años 60, excluyendo el Camaro. 1966 trajo varios cambios, sobre todo un rediseño completo de la carrocería. El paquete Z16 se dejó de producir, junto con el 283 y el 327 en el SS. Pero el 396 Ci se mantuvo, con 325 y 375 caballos respectivamente. Para 1967 también hubo un nuevo diseño de carrocería. Los frenos de disco delanteros estaban disponibles. El auto también recibió algunas mejoras de seguridad, como una columna de dirección colapsable y una luz de advertencia en el tablero de instrumentos en caso de fallo de los frenos. Estos cambios hicieron del Chevelle un auto muy seguro. Recordemos que en esa época las reglamentaciones sobre seguridad eran distintas. La versión V8 396 Ci de 375 caballos fue lanzada a principios de ese año y se construyeron un total de 612 unidades. El gran bloque aún estaba disponible en los niveles de 325 y 350 caballos. Otro nuevo rediseño para el Chevelle ocurre en 1968. Con una distancia entre ejes más corta, siguiendo con el inmensamente popular capot largo, un estilo corto de la cubierta, junto con los guardabarros delanteros afinados, el nuevo estilo de carrocería dio al Chevelle el aspecto musculoso que justamente merecía. La opción V8 396 Ci con 375 caballos volvió, otra vez dando los tres niveles de rendimiento de su gran bloque SS. Para 1969, los SS se redujeron a un paquete opcional de $347.60. Las opciones de motor se mantuvieron en el 396 Ci, con 350 y 375 caballos. Se eliminó la toma de ventilación en el capot y una barra cromada se estira en todo el ancho de la parrilla. Las luces traseras se hicieron más grandes, dando una imagen más pura. 1970
marcó un restyle completo del auto. El modelo también marcó el pináculo de la primera era del muscle car y Chevrolet no nos decepcionó. El 396 recibió un aumento a 402 centímetros cúbicos. Dos motores más se unieron a la lista de ese año en la forma de LS5 y LS6-454. El 454 LS5 entregaba 360 caballos y el LS6 450. Nuevamente, el auto viene con una toma de aire en el capot y más fuerza en el carburador. Incluye luces traseras montadas en el paragolpe trasero, que pasaría a ser un elemento básico en el diseño de automóviles de los años 70, como respuesta a las nuevas reglamentaciones federales en seguridad. El Chevelle de 1970 era el único auto con el emblema SS negro montado en el paragolpe con un guión SS sobre el lado derecho. Este fue el primer año que el Chevelle SS tenía las franjas dobles, definitivamente destacó más su aire deportivo. Sin embargo, y como opcional, había una versión sin franjas para los que preferían un auto de más bajo perfil. Para 1971, el auto recibió algunos cambios, incluyendo un paquete opcional llamado Heavy Chevy. La opción básica fue fabricada para abaratar los costos de las pólizas de seguros que se cobraban por la potencia, al tiempo que ofrecía cualquiera de los motores V8 disponibles, el 454 como una opción. Este año marcó el principio del fin de las guerras de los caballos de fuerza, ya que el gobierno estadounidense estaba tomando medidas enérgicas contra el alto consumo de combustible. Como resultado, se redujeron las potencias y así se los comenzó a calificar por caballos de fuerza netos que aún usamos hoy en día. 1971 fue también la primera vez desde 1965 que el Chevelle SS estaba disponible con un bloque pequeño. Extrañamente, los LS5 lograron una potencia de 5 caballos mayor que el año anterior, ya que este fue el único año que Chevrolet podría anunciar sus motores en ambos formatos, potencia bruta y potencia neta. En 1972, debido a una larga huelga de la UAW, los caballos de fuerza volvieron a reducirse y las luces de estacionamiento delanteras se modificaron ligeramente. Eso es prácticamente todo, aparte del hecho de que el Chevelle SS ahora estaba disponible con cualquier motor V8, incluyendo el 307 CI con 200 caballos de fuerza. El Chevelle de 1973 recibió un restyle, conocido como el estilo de la carrocería columnata, al igual que antes, y compartió su nueva plataforma con el Monte Carlo. Este fue también el año del embargo de petróleo árabe. El panorama se veía bastante sombrío para los entusiastas de los autos de alto rendimiento. De hecho, los SS se convirtieron en un paquete completo. Sería el último año de la opción SS en todas sus formas, y sería reemplazada por la versión Laguna tipo S3 para 1974. Los frenos de disco venían de serie. Algunos modelos trajeron asientos butacas de tipo giratorio. Por su parte, el rendimiento seguiría disminuyendo. 1975 fue el último año para el gran bloque de Chevelle. El V8 454 CI entregaba unos 235 caballos. 1977 fue el último y lastimoso año del Chevelle. La única opción de performance era un 350 CI con una potencia de 170 caballos con carburador de 4 bocas, mientras que un Chevelle SE Special Edition ofrecía spoilers delantero y trasero, ruedas de turbina 2, gráficos especiales, calcomanías y barras estabilizadoras traseras, la suspensión F41 deportiva y un interior de lujo, pero solo se fabricaron 50 unidades de estos modelos. Como GM redujo sus modelos intermedios para 1978, el nombre Chevelle fue dejado de utilizar, dejando el modelo Malibu como identificación para todos los modelos. Bueno, eso fue todo. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita y sígueme en mis demás redes sociales. Hasta la próxima. We'll be right back.
receive my echo. My life is a part.